decían que sería su último mundial, pero ya piensa en el sexto. ¿Quiere saber todo sobre el sueño de Memo Ochoa y cómo afecta a Carlos Acevedo? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Cuando se habla de México en las últimas Copas del Mundo, es inevitable centrar la mirada en Francisco Guillermo Ochoa. Y es que a pesar de ser uno de los personajes más criticados del medio nacional, básicamente por haber surgido y por pertenecer a las Águilas del América, su rendimiento como guardameta en la máxima fiesta del fútbol lo han llevado a ser nada más y nada menos que el mejor jugador del tricolor, tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018. Y esto es algo que nadie debería atreverse a negar. Es por esa razón que desde que arrancó el proceso rumbo a Qatar 2022, se sabía que él iba a ser el elegido para pararse bajo los tres palos, pues nadie más ostenta su jerarquía y sobre todo su experiencia en un escenario tan importante. No obstante, ya con 37 años, resultaba lógico imaginar que esta sería su última gran convocatoria como seleccionado nacional, pues detrás de él ya hay algunos elementos que levantan la mano para heredar la responsabilidad que representa cuidar el arco del Tri. Pero para sorpresa de varios, ahora resulta que el alguna vez portero del Ajaxio se ha trazado como meta llegar hasta el 2026 para disputar 6 mundiales. De acuerdo con las palabras de Paco Memo, a lo largo de su carrera nunca ha sido un jugador que se vea aquejado por las lesiones, por lo que sin importar la edad, se siente en condiciones de mantenerse en la pelea por la titularidad de la selección mexicana, algo que debe de tener muy preocupados a los metas más jóvenes, sobre todo a Carlos Acevedo, quien por su rendimiento en el Santos se ha convertido en el favorito de la afición. Incluso durante los últimos años, varios estuvieron pidiendo que él fuera el guardameta estelar. Sin embargo, todo parece indicar que tendrá que conformarse con acudir a Qatar como tercer portero. Y eso si es que al final el Tata Martino no prefiere otorgarle ese sitio a Rodolfo Cota. Dicho lo anterior, tomando en cuenta que la siguiente Copa Mundial se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la opción de ver a Memo por encima de Acevedo podría ser muy latente, por lo menos viéndolo desde el punto de vista mediático, pues para nadie es un secreto que el del América es uno de los que más dinero mueve por publicidad. Así que en una de esas igual y aplica algo parecido a lo que le hicieron a él en Sudáfrica 2010, cuando el Vasco prefirió poner en su lugar a la joven promesa Óscar el Conejo Pérez. Por otro lado, a nivel deportivo, las cosas también estarían acomodándose para que Guillermo Ochoa logre cumplir con su objetivo, o al menos para que mantenga viva la llama de la esperanza. Y es que últimamente se ha estado especulando alrededor de su renovación con el América. Supuestamente, luego de 3 temporadas, el polémico portero estaría considerando la opción de cambiar de aires. Y aunque la opción más lógica parecería estar en la MLS para conseguir un último gran contrato y así llenarse los bolsillos con algunos cuantos millones de dólares, se dice que ya se estaría animando a ir por la revancha en el fútbol de España, un lugar en el que en su momento no le fue nada bien, defendiendo equipos como el Málaga o el Granada. De acuerdo con información de TUDN, Javier Aguirre estaría en busca de un guardameta para su Mallorca, por lo que ya se encontraría sondeando la opción de llevar al mexicano, un rumor que toma fuerza por el hecho de que en los últimos días el arquero por fin recibió su pasaporte ibérico, de modo que en caso de darse la operación llegaría como agente libre y no ocuparía una plaza de extranjero. En pocas palabras, el futuro y la ambición de Guillermo Ochoa poco a poco podrían convertirse en una piedra en el camino de Carlos
Carlos Acevedo. Aunque en este caso no todo está perdido, pues ya que entramos en el mágico mundo de los rumores, el actual meta de La Laguna eventualmente también podría encontrarse con una oportunidad para emigrar al viejo continente. Recordemos que hace poco tiempo, el propietario del Santos y el Atlas, Alejandro Irarragorri, adquirió al Sporting Gijón de la Segunda División Española, y entre sus planes estaría ir exportando talento nacional, algo que ya comenzó a hacer, pues en este verano envió al joven Jordan Carrillo. En ese sentido, cuando se anunció la renovación de nuestro querido Richard Tex-Tex con los Guerreros, se mencionó que una de las condiciones con la que lo convencieron es que si el proyecto sale bien y logran que el Gijón ascienda a la primera división, Acevedo sería uno de sus principales refuerzos. Pero eso es algo en lo que deberíamos aplicar esa vieja frase que dice: hasta no ver, no creer. Por lo pronto, lo único claro es que la pelea por la portería del 2026 se pondrá color de hormiga, y habrá que ver si gana la experiencia o la sangre nueva. Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver a Ochoa jugando su sexto mundial? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, te aferrarás a tu ex más que Ochoa a la selección. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.